Buenos días, mi nombre es Isabel Rizan y os doy la bienvenida a la bibliotecaria de Miskatonic. Buenos días, ratoncillos y ratoncillas, bienvenidos al canal un lunes más. Gracias a todos los suscriptores. Gracias a los que siempre estáis ahí, a los nuevos, gracias a los que hacéis la visualización completa del vídeo, gracias a los que me dejáis los likes, los comentarios, muchísimas gracias. Bueno, pues hoy nos vamos ya con la autora, que ya he hablado de ella algunas veces, pero nunca la he presentado porque siempre que me ha tocado hablar de ella ha sido en obras que recogían relatos de distintas autoras o de distintos autores. Entonces no he tenido la oportunidad de hablar de ella en profundidad. Hoy voy a hacerlo. Nos vamos con Edith Wharton. Edith Wharton nació en 1862 en Nueva York, en el seno de una familia económicamente muy bien posicionada, tuvo una educación privada y con 23 años se casó con un hombre 12 años mayor que ella, Edward Robin. Se divorciaron en 1913 porque su marido era muy mujeriego y la engañaba continuamente, tenía muchísimos amoríos y esto llevó a que Edith Wharton desarrollara problemas psicológicos. Y también estas infidelidades llegaron a afectarla físicamente. Cuando se divorciaron, pues ella tuvo un romance con un periodista, William Morton, que era bisexual y alternaba pues estas relaciones con Edith Wharton con otro amante que él tenía. Edith Wharton era una enamorada de la cultura europea, lo que hizo que viajara a Europa hasta 66 veces antes de morir. Trabajó en la Cruz Roja durante la guerra y esto hizo que ganara la Medalla de Honor. Además, posteriormente dirigiría salas de trabajo para mujeres desempleadas, apoyó a hospitales de tuberculosos, organizó conciertos, músicos que lo necesitaban y fundó American Hostels para refugiados belgas. Fue miembro de la Academia Americana de las Artes y las Letras y por esto el gobierno de Estados Unidos la condecoró con la Medalla de Oro. Wharton fue la primera mujer en alcanzar esta distinción. Falleció en 1937, está enterrada en Francia, en el cementerio de Connards de Versalles. Nos vamos con el libro que traigo de ella. Pues traigo Cuentos Inquietantes, que es una serie de relatos de bastante inquietantes. Unos tienen que ver con fantasmas y otros no. ¿Cuáles son los títulos que aparecen en esta recopilación? A mí me gusta, cuando hay recopilaciones, me gusta decir los títulos, porque yo no sé vosotros, pero cuando yo voy a comprar recopilaciones, muchas veces, dependiendo de cuántos relatos me haya leído de esas recopilaciones, me merece la pena comprarlo o no. Porque si, por ejemplo, de 8 relatos hay 2 que no me he leído y el resto sí, pues la verdad es que no me merece la pena. Entonces, por eso a mí, cuando presento un libro de recopilaciones, pues me gusta deciros los títulos que tiene por si ya habéis leído algunos o muchos, para que veáis si os merece la pena o no. También es verdad que cuando se van a las librerías y se ven estos libros, estos cuentos de relato, estos libros de relato, las recopilaciones, en mi caso, que leo tanto, pues muchas veces ya no me acuerdo muchas veces de los títulos de lo que he leído. Si empiezo a leerlos, sí. Entonces puede ser un poco agobiante en ese sentido. Por eso a mí me gusta, como digo, decir los relatos que vienen, para que vosotros en casa, si os pasa como a mí, que no os acordáis bien, pues podáis ver si os convendría comprarlos o no. En este libro pues viene La plenitud de la vida, Un viaje, Un cobarde, La duquesa orante, La misión de Jane, Los otros dos,
El mejor hombre, El veredicto, Después y La botella de Perrier. Bueno, pues volví a encontrarme con Edith Wharton. Yo había leído La edad de la inocencia, que la tengo que presentar. Había leído obras suyas en recopilaciones de relatos, de cuentos de terror. Pero aquí, en esta obra, me ha demostrado que para escribir cuentos de terror no hace falta que salga nada sobrenatural. De hecho, la mayoría de los cuentos no tienen nada sobrenatural. Simplemente se tiembla de miedo ante ciertas circunstancias de la vida real. Y lo que sí he sido consciente, ahora que he leído más de Wharton, es que podría ser la perfecta discípula de Poe, porque ambos son expertos en crear esos ambientes terroríficos, opresivos, angustiantes y agotadores para el intelecto y el espíritu humano. Asimismo, Wharton nos muestra el conocimiento tan profundo que tiene sobre la psique humana, con todas sus contradicciones y sus pequeñas pero grandiosas al mismo tiempo inquietudes, así como la psicología tan complicada de las relaciones humanas. Y es que este conocimiento lo tuvo ya en su momento el gran escritor William Shakespeare. Sobre todo en los relatos de La plenitud de la vida, Un cobarde y La misión de Jane, sobre todo en esos tres relatos, como digo, es donde se ve este conocimiento de la psique humana. Tan solo dos episodios de esta colección narran hechos sobrenaturales. La más conocida creo que es Después, porque además cuando en todas las recopilaciones que tengo de relatos fantasmales de Wharton siempre aparece este cuentecito, Después. Y el otro cuento es La duquesa Orante, que es un delicioso cuento de terror muy al estilo de Gustavo Adolfo Bécquer, con esa atmósfera gótica que deja los pies helados de terror. Wharton me encanta porque tiene una forma de escribir muy inteligente, tiene una forma de expresarse muy profunda y bueno, que siempre estoy diciendo, creo que he hablado varias veces contra los traductores, pues esta vez voy a hablar a favor de la traductora. La traductora es Lale González Cota y Lola González Cota ha sabido recoger en su traducción toda la esencia de los manuscritos originales de Wharton. Así que solamente tengo que decir qué pedazo de trabajo el de estas dos mujeres, de la escritora, por su forma tan bonita de escribir, tan inteligente, es que es súper inteligente, y la de Lola González Cota, porque hoy en día se encuentran buenos traductores, pero también se encuentran muy malos traductores, como ya dije con Hellboy. Las traducciones de Hellboy me parecen horribles, horrorosas. Y cuando se encuentra una traducción así, pues la verdad es que es de agradecer. Después el libro es precioso, es muy bonito. Fijaros, esta es la sobrecubierta, pero cuando se quita... Yo siempre cuando tengo que sacar el libro de casa o cuando lo estoy leyendo en casa, quito las sobrecubiertas porque suelen estropearse mucho. Fijaros qué maravilla cómo es la portada del libro. No trae ilustraciones y bueno, pues si estáis buscando algo de terror y saliros siempre de lo que es más común, de lo sobrenatural, os recomiendo esta lectura. Cuentos inquietantes, que se verá al revés, de Edith Wharton. Bueno, ratoncillos, pues esta es mi recomendación. Nos vemos el próximo lunes. Antes de iros, suscribíos si no lo habéis hecho, que es gratis. Dadle a la campanita para estar avisados de todo lo que subo. Y por favor, antes de iros, un like, que no cuesta trabajo, que es solamente darle y ya está. No cuesta trabajo ninguno. Es que eso se hace incluso mirando el vídeo. Bueno, pues eso, que nos vemos el lunes que viene, pasad una feliz semana y leed todo lo que podáis.